Ya llegó el dúo Dinamita con chisme en vivo. ¡Fuerte! El FBI alerta de manera oficial sobre la investigación contra Larry Ramos. Les revelamos cuántos años podría pasar en la cárcel si lo encuentran culpable. Super exclusiva, José Manuel Figueroa habla como nunca de Ninel Conde, sus líos de amor y nos dice quién le marcó más la vida, ¿Ana Bárbara o el bombón asesino? Cristian Castro revela la verdad porque terminó su amistad con Luis Miguel y todo por una mujer. Laura Bozzo estalla al enterarse que Irina Baeva la acusa ante las autoridades de incitarla al suicidio. Mientras Geraldine Bazán y su mamá le tienen un mensajito a Gabriel Soto. Tiene que ver cómo se puso Silvia Pasquel al preguntarle sobre la polémica de Frida Sofía y lo que Michelle Salas acaba de hacer ante el fuerte escándalo. Y señalan a Paulina Rubio de haber dañado la carrera de Vivi Gaitán con un descarado robo. Así comenzamos Chisme en Vivo, más fuerte que nunca. ¡Ay, ay, Elisa! ¿Qué haces acá? ¿Cómo están, comadritas? Estoy buscando a Frida. Yo estoy buscando a Ninel Conde. Ah, esa no la vas a encontrar. Exactamente, comadritas. Nosotros somos la brújula del espectáculo Chisme en Vivo, bomba tras bomba. Gracias por acompañarnos aquí en Águila 001. Y la Comalle 000, hasta que se le canse a usted el dedo. Señores, estamos investigando. Ya metimos dos personas en la cárcel. Bueno, y vamos por la tercera. Señores, vamos a sentarnos, Elisa. Vamos a tomar un poquito. ¿Nos quedamos así? Sí, presenta Vamos primero. A presentar esta historia que nunca termina. Geraldine Bazán estuvo en un evento en Acapulco para los niñitos con cáncer, pero siempre le preguntan por Irina Baeva, que está cada día tomando poder de sus hijas, de su marido y de todo. Señores, y lo que ella no habla, sí lo contesta su mamá. Su doña Rosalba, vamos a escucharlo. Mucha gente te ve como una mamá ejemplar. Incluso te han apoyado mucho en las redes sociales y te siguen y tienes muchos seguidores. ¿Qué opinas de lo de que alguna gente está muy enojada? Incluso dicen que a Irina la tachan de quita marido. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, gracias de verdad. No opaquemos esta noche tan bonita y de amor con cosas tan dolosas. Muchas gracias. Elisa te ha comentado de esta convivencia con Irina. ¿Qué cruz? Va a tener 70 años como Yadira Carrillo. Le van a preguntar por Leticia Calderón. Esta historia no va a terminar nunca. Nunca, Geraldine. Siempre te van a preguntar por Irina. Claro, qué triste, y tiene, ¿no?, mucha madre. Porque su mamá, mi querido Güero Cabaretero y comadres, intensa. Pues cuando le hacen la pregunta, ya la cebada evade, pero ella le manda un mensajito a Gabriel. Vamos a ver. ¿Cómo ha tomado esta parte de alguna manera? Pues Jerry ya se enteró del matrimonio de Gabriel con Irina. ¿Qué nos puede compartir usted? ¿Qué piensa? Eso es malicia consciente. Ya, es historia eso, ¿no? Rosana, ¿qué opinas de esta demanda que interpuso Irina Baeva y Gabriel Soto en contra de Laura Bozzo? Que prácticamente que no, casi no lo dejan a sola sombra y que es casi no pueden salir ni a la calle por la situación de todo lo que ha dicho Laura. Laura Bozzo, pues ella ha sido muy controvertida siempre y pues es su estilo, ¿no? Y de los otros, no sé. Doña Rosana, ¿pero qué opina en sí de que, por ejemplo, Irina comentaba en una entrevista que ella ya convivía con las hijas de Geraldine y justamente decía que con Elisa ya había creado una conexión? Pues los actos y las acciones se han visto, ¿no? Y claro, no es necesario pegar, sino simplemente con las acciones lastimas, ofendes, haces una mezcla psicológica ahí que es digna de personas que tienen una sociopatía narcisista, que no solamente de hombres sino de mujeres también, y pues sí, por eso yo tendría cuidado, pero bueno, sus papás saben, y yo pienso que en el caso del papá, que la verdad no tiene perdón de Dios. ¿Pero por qué dices eso, Rosalba? Ah, no, pues nada más porque no cumple sus promesas ante Dios. Le dijo narcisista, y esa promesa ante Dios se refería, obviamente, porque le juró amor eterno a su hija, y también le dijo, Gabriel, acuérdate que tú eres padrino de uno de sus nietos y que no ha cumplido. Ay, Dios mío, pero bueno. Pero Geraldine ha disfrutado a Gabriel Soto, después lo que vimos el video, vimos lo que tiene, ha disfrutado.
Pero bueno, señores, hablando de esta señora Laura Bozzo, la urraca. ¿Por qué le dices urraca? Porque habla mucho. Las urracas son... Tiene cara de urraca. No, porque tiene un piquito. Ahora el cubreboca a veces parece un pico de pájaro. Y la pájaro, digo, Laura Bozzo, señoras y señores, habló de porque Irina parece que la va a acusar de que se quiso suicidar por culpa de los comentarios feos que hizo Laura. Y también... ¿eso está en la demanda? Sí, opina de todo la señorita Laura Bozzo. ¡Que pase la desgraciada! Laura Bozzo encara las declaraciones que Irina Baeva le hizo a la Fiscalía de México cuando la demandó señalando que la peruana la incitó al suicidio. En el caso de Gabriel Soto, mis abogados están viendo, él de alguna manera ha dicho que yo intenté, que Irina intentó suicidarse por mi culpa. Y eso es absurdo, yo di una opinión y punto, di una opinión, nunca ataqué, yo no fui causante ni de su divorcio ni de nada, jamás los he acosado, o sea que todo lo que ellos han dicho tendría que haberlo probado y no está probado, ¿no? Entonces, yo simplemente digo, a las pruebas me remito, yo nunca intenté hacer ningún daño, yo solamente di mi opinión en un programa que se llamaba Laura Opina, punto, eso es todo. La polémica conductora reveló que pediría si estableciera una contrademanda contra la pareja de actores. Y resarcir los daños de todas las mentiras que he tenido que escuchar sobre mí. O sea, eso no puedo. O sea, tú no puedes andar por la vida denunciando cosas sin pruebas. ¿Dónde están las pruebas? O sea, ¿en qué cabeza cabe que lo que yo pueda decir de mí? Entonces yo ya estaría colgada de acá del techo de Televisa, estaría colgada. Oye, resarcir los daños es económico y una disculpa pública. Eso se verá, los abogados son los que van a determinar este tema, ¿no? Pero yo prefiero mantenerme reservada. La guerra que ya quedó cerrada es la que tenía con Galilea Montijo, luego de que en el 2012 habían tenido un encontrazo en los pasillos de Televisa. Pero se acaban de reencontrar y así quedaron las cosas. Y hubo algunas diferencias que vamos a sellar tomándonos una botella de tequila. Yo quiero mucho a Gali. Mucho la quiero y creo que hubo unas tonteras ahí que pasaron que yo generé. Asumo mi culpa en todo esto. En Televisa somos familia. Entonces poder estar con Gali, para mí ha sido de verdad algo muy emotivo que se haya terminado ese problema que vivimos en algún momento por mi culpa, repito. Yo fui la causante de todo el problema. Para Chisme en Vivo, Roxana Castro. Gali. Yo creo que la culpa venía por el productor argentino Roberto Romagnoli, que fue quien le dio la oportunidad a Galilea. Después se portó muy mal Galilea y también era muy aliado de Laura. Después se traicionaron todos. Pero la verdad es que si hablamos de la familia Televisa, están todos peleados. Ahí. Todos contra todas. Pero fíjense, a mí esta señora, que no se me olvida lo que dijo, ya estoy harta de este cuatro letras país y... todo lo que nos dijo a los mexicanos, después habla como si no pasa nada. Es la víctima. No solamente emitiste tu opinión cuando estabas ahí en ese programa de la Extra Cámara 1, una opinión del gordo y la flaca que sacaban, te sacaban ahí, también diste un insulto, pero siempre quieres cambiar las cosas y piensas, Laura, que a la gente se nos olvida y no. ¿Te acordás de Lisa que hace 10 días salió Laura con todos sus abogados diciendo que todas sus causas ya estaban casi resueltas? Y hoy tuvieron audiencia y no llegaron a ningún lado. La demanda sigue, el juicio sigue. Señores, estamos vestidos así porque estamos investigando. Hoy vamos a hablar del FBI, Larry Ramos. ¿Cuántos años le van a dar a Larry Ramos? Y Elisa está buscando a Pepe. No. Bueno, déjenme decirles, comadritas, que nosotros al ver que a la gente se le olvida todo lo que hacen, hemos decidido el güero y cabaretero y yo, después de tantas bombas, ser los detectives del espectáculo. Los vamos a encontrar, famoso. Mira, con esta lupa podemos encontrar... vamos a señalar. El de Julián Gil, Adame, Pablo Montero. ¿Qué estás diciendo? Y hay que mirarlo con una lupa. Está hablando con doble sentido. Está bien chiquitito. ¿Eh? La letra, Elisa, la letra. Ah, ok. Bueno, pero déjenme les cuento, comadres, que Verónica del Castillo revela cómo va el caso de su hermana Kate y, claro, la sigue defendiendo. Adelante.
¿Vendrá Kate a la Ciudad de México a también rendir su declaración frente a las leyes mexicanas? No va a venir porque nosotros fungimos como testigos. Entonces ella no puede ser juez y parte, ¿no? Nosotros nada más somos testigos y por eso fuimos a declarar en calidad de testigos en el caso de ella. Entonces no se le requirió a ella. ¿Ella cómo está? ¿Qué te dijo? ¿Qué dice? Está muy bien, está contenta. Yo estuve 4 años silenciada, mis papás también, de alguna forma. Entonces el poder tener de frente a un MP y a la contraparte de frente y de frente decir lo que realmente pasó, pues es muy satisfactorio y muy sanador y muy catártico para toda la familia. Pero hoy día, Kay sigue viviendo esta parte de haber perdido de alguna manera trabajo, que se manchara su imagen hasta la fecha. Pues yo creo que esa parte siempre quedará ahí marcada, porque siempre que googlees las mujeres del señor, pues ahí va a aparecer ella, ¿verdad? Después de rendir estas declaraciones, bueno, y sobre todo ante las autoridades, ¿qué es lo que sigue en este caso? La verdad es que no sé, no sabemos los tiempos de la contraparte, no sabemos cuándo van a empezar a dar un veredicto final, ¿no? No sabemos, no tenemos idea y eso pues ni siquiera los abogados de mi hermana saben, ¿no? ¿Qué piensas de la detección de Emma Coronel como tal? No tengo palabras al respecto, ¿no? Caiga quien caiga. Comaye 00001 y... aquí Águila Blanca 001. Yo soy 000 hasta que se le canse a usted el dedo. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esto, de esta familia? Ay, Verónica del Castillo, pero ¿de qué vive ahora? ¿De hablar de la hermana todo el tiempo? Es que figura entre las mujeres del Chapo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? No te vas a sacar eso nunca. Google, no, Google nos mata todo. Googleame. Al menos que le hagas como este Verumen y como, ¿cómo se llama? El de Gloria Trevi. El doctor Duque, Sergio Andrade. Que ellos mandan limpiar Google para que limpie todas las notas feas que hay de Kate. Y pues esto, lo que más le indigna a los mexicanos, mi querido güerito, es que quiere que se le paguen esos 60 millones dólares. ¿Cómo los encontramos? Cóbraselos a Peña Nieto. Con esa plata que se compren vacunas, que Kay del Castillo ni nada, señores. Exactamente. Bueno, tuvieron los Oscars, señores y señores. Ahí algunos dicen que estuvo aburrido, otros que medio raro. No se entendió mucho las películas. Algunas las vieron, otras no, porque no hay cines, Elisa, todavía. Bueno, están abriendo a poquito. Pero hubo glamour, hubo fashion y ahí estuvo. Chisme en vivo, Estrella Media. Vamos a verlo. Laura Pausini, nominada por Mejor Canción Original, se quedó con las ganas de ganar, pero se lució en la alfombra roja con un vestido negro de Valentino y brillando con sus aretes de diamantes Bulgari. ¡Uy! Ariana DeBose se vio increíble con un vestido naranja de Versace y joyas hermosas de Harry Winston. Viola Davis lució encantadora, aunque muchos criticaron su abundante cabellera. Pero lo que sí es que hubo una lluvia de estrellas en la alfombra roja, como Margot Robbie, Zendaya y Amanda Seyfried, quien fue votada mejor vestida por casi todos los analistas. Y es que no todo fue color de rosas. Algunos cibernautas criticaron a Laura Dern por su look que dicen parecía una alfombra peluda, y también a Halle Berry por su estilo de cabello que estaba muy mal cortado y peinado, mientras muchos de los hombres se olvidaron del clásico smoking y se vistieron más atrevidos y coloridos como rosa, oro y café. Por otra parte, los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Cautolonek y Jaime Bachs llegaron felices a la alfombra, pero más contentos al ganar como mejor sonido con Sound of Metal, demostrando la calidad del talento que da México. La actriz coreana Ju Jung-jun ganó como mejor actriz de reparto y sonrojó a Brad Pitt al lanzarle piropos en su discurso y decir que era su sueño conocerlo. Pero el momento que se robó la noche fue cuando Glenn Close se puso a hacer twerk en plena ceremonia. A pesar de que es la octava vez que está nominada y no gana, la cinta triunfadora de la gala fue Nomadland, llevándose el premio como mejor cinta, mejor actriz y mejor directora. Esta es la primera vez que el evento se realiza en la estación de trenes Union Station del Downtown LA y se estima que costó alrededor de 40 millones de dólares. Para Chisme en Vivo, Chris Ortiz.
Bueno, yo fui ahí, la verdad, Elisa, había que entrar a una estación de tren, a los andenes, para poder acreditarte, entrar. Era una desorganización, fue aburrido para muchos. Y después en el Teatro Dolby, poca gente, estábamos todos ahí esperando que pase algo y no pasó nada, pero bueno, es la pandemia. Claro, pero a mí me encantó que había un solo fotógrafo que se encargaba de distribuir como medida ante la pandemia. Y es un momento muy importante porque dos mujeres directoras estuvieron nominadas. Laura Pausini, aunque con su tema de la película, pobre, se llama Yo Hago, o sea que sería en italiano Yo Sí, que quiere decir Yo Hago, pues no ganó, pero nos estuvo representando. Y que de los tres mexicanos que fueron ganadores, eso también nos llena de orgullo. Y una película animada como Soul tuvo a un afroamericano como protagonista, que nunca había pasado, así que fue como... Claro, y Anthony Hopkins a sus 83 años ganar. La verdad que estuvieron medio aburriditos, pero fuera de estos momentos que para mi gusto fue lo que se llevó la noche. Y recordar que el color en tendencia que vivimos en la alfombra roja fue amarillo huevo. ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! No dije, dije qué huevo, ¿eh? No dije más nada que qué huevo. Amarillo. Un color que tienes que estar muy segura para la utilizarlo. Lupa. A mí me encanta. Pero al regresar, comalles. En el caso de Frida, Sofía se complica. Y Silvia Pasquel rompe el silencio. Y Michelle Salas anda dando señales de apoyo a Frida. ¿Y en cuántos años va a pasar Larry Ramos en la cárcel, señores? Ahí en las duchas, aquí el FBI, señoras, señores. Lo dice clarito y José Manuel Figueroa opina en Inel Conde. ¿Qué más querés? Aquí su agente especial, la Comalles 000, hasta que se le canse. Ay, 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 esos disfraces. ¿Cómo están? Yo soy Arturo Stransky. Qué suerte hoy que pudimos hacer el show. Tenía algunos problemas técnicos, por eso les pedí algunos emojis de problemas técnicos, pero también les pedí emojis de inspectores, ¿no? Algunos dicen que son el inspector Gadget, otros dicen que son el inspector Ardilla. Ay, qué divertidos están. Brenda Maldonado puso sus inspectores. Algunos dicen que no los encuentran, pero sí, ahí están. Janet Sánchez sí los encontró. Adi, guapérrimos ustedes. También les pregunté acerca de lo de Irina y Geraldine. Déjenme ver si encuentro una respuesta. María Sánchez, cuidado, Ninel. Los quiero, dice Mapi MC. Veré, amarillo huevo. A ver, desde Cuernavaca, Morelos, Janet. Y a ver, Chokis Martínez, mi dúo favorito. Bueno, vamos a seguir con los chismes. Comalles, estamos buscando todas las pistas para atar cabos. Y fíjense que nos encontramos a la Pasquel. Y fíjense que se enojó cuando le preguntamos por Frida Sofía. Y fíjense que ahora ustedes lo van a ver. La salud de Michelle, señora. ¿Cómo está? Todo bien. Vela, vela en su Instagram, ya. Yo la serie, doña Silvia, esta parte de Stephanie. Esta parte de Stephanie. A ver, buenas noches. Ya les dije. La que no. Mira, yo me paré ya a contestar. Ahora respeten ustedes que no voy a tocar ninguno de esos temas. Pero fue usted, pero don Enrique, ¿qué le dice? Miren, ¿por qué tenemos que llegar a estos niveles? Ya, por favor, tranquilos. Ya, Alejandra comentaba que cuando usted tenía 14 años, usted... A ver, joven, no, voy a contestar una pregunta. ¿Cómo quiere que se lo diga? Ya se lo dije educadamente. No, pero ya les contesté. Ya les contesté. ¿Pero qué piensa de lo que comentó Alejandra? Porque dice ya les contesté, muchachos. Que habló con usted, le daba Rivotril a la niña, a Frida. Ay, ya les comenté que no voy a hablar de nada. Dijo que usted, acompáñenme, mire. Me pueden acompañar al fin del mundo y no me van a sacar una sola palabra. Oiga, pero su mamá está bien aquí en Acapulco, recordando todos sus comentarios, señora. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Aquí su comalle, la espía 000, hasta que se le canse el dedo, les informa que así son de rajonas. Lo que pasa es que le tienen miedo a Frida Sofía.
acuérdense que a todos los que han opinado se los pone como lazo de cochino. ¿Qué le pueden sacar a esta señora? Frida le sabe un montón de cosas a esta señora que está ahí toda espiritual, pero no son ninguna santa, son unas demonias. ¡Javier! Bueno, pero sí han tenido una vida muy controversial, no son una familia normal. Águila desplumada 001. El águila blanca, Lisa. Señores, Pedro Montezuma es el Montezuma. Hermano. Pedro Moctezuma. Moctezuma. Muy Moctezuma. Bien. Pedro Moctezuma es el hermano del papá de Frida. Es el tío de Frida que sigue apoyándola, confirma otra vez más que es el padre de Frida quien está poniendo los abogados. Vamos. ¡No lo dijo! Lo dijo, lo dijo. Pues es delicado, ¿no? Es triste y todo, pero bueno, pues ahora sí que son cosas que pasan y se hacen públicas a veces, desgraciadamente, y pues esperemos que esto se arregle de la manera que se tenga que arreglar, ¿no? ¿Ha podido hablar con Frida? Sí, estamos apoyando a Frida en todo lo que conlleva toda esta situación. La cuestión legal, ¿sí la van a apoyar ahora que sí, totalmente. Está... Mi hermano lo está apoyando totalmente. Obviamente, pues hemos visto tanto críticas buenas como malas, gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que a lo mejor tu hermano apenas se haga presente en la vida de... No, mi hermano siempre estuvo presente. Lo que pasa es que los primeros años pues fueron difíciles, pero pues siempre ha estado presente y últimamente más, ¿no? Entonces, pues es lo que les puedo decir. Gracias. ¿Tu perspectiva de Alejandra Guzmán, sus declaraciones? ¿Perdón? ¿Tu perspectiva de lo que ha dicho Alejandra? Pues es que, hijo, es algo muy personal, ¿no? De verdad, ahí no podría yo opinar, pero pues yo estoy apoyando a mi familia, que es Frida, mi hermano, y pues yo no tengo nada contra Alejandra, al contrario, la admiro mucho y ojalá que se arregle. Bueno, este señor tiene un video porno dando vueltas por todos lados. Lo tengo en el celular. Si ¿por qué lo tiene? Elefante. Elefante, el elefante trompita. Es una cosa que yo nunca he visto... Algo igual, o sea, este hombre, evidentemente. Pero como no lo dijo, porque a nosotros primero nos dijo en exclusiva, aquí en Chisme en Vivo, que efectivamente el papá está pagando todos los abogados. Qué loco. Acuérdate que por ser tío de Frida Sofía, le robaron ese videíto, ahora toda la familia está bajo la lupa, ¿no? Mira si aparecen todos los videos de la familia Pinal. Y mira si aparecen videos tuyos encuerados. No, no, yo jamás me he encuerado. Jamás. Ni para bañarte. Ni para bañarme, nada. Me baño vestido con este saco. Bueno, aquí la agente Comalle 0000, hasta que se le canse el dedo, les informa que parece ser que Michelle Salas está buscando una reconciliación con Frida Sofía. ¿Qué qué? ¿Por qué? Porque publicó una foto de ambas pequeñitas. Oh. Vean ustedes cómo ahí se ve cuando después de que se la puso como lazo de cochino, y le dijo de todo, cuando empezó a pelear contra el mundo, empezó por agarrarse a su tía, prima, ya no sé ni qué es, tía, segunda, primera, y le dijo de todo, y pues ella, después de que la gente le solicita esta foto, mi güero. Bueno, ¿pero qué? Porque la familia Pinal siempre prefirió a Michelle como la más cool, la más fashion, la más linda, y a Frida como la oveja negra, la rebelde, y claro, Frida lo sintió esa diferencia que hizo la familia, y por eso le tenía tanta bronca. Pero, ¿cuál es el mensaje de esta fotito? Porque no es la primera vez que, desde que Frida denunció a su abuelo, que Michelle está tirando cositas subliminales. Y qué bueno, porque como ya había peleado con la que era la informante de Frida Sofía, ¿cómo se llama la hija prima? De Luis Cayetano, Enrique. No sé. Sí. Ahora que... Jordana. Exacto. Ahora que esté haciendo migas con Stephanie, me da a mí muchísimo gusto con Michelle. Y pues también recordamos que la envidia era porque también Michelle es muy sofisticada, muy guapa, muy simpática. Pero y salieron eso... cosas en la serie muy controversiales de Luis Miguel. Comadre, horrible, bueno, horrible no. Digo, están saliendo cosas. Que le decían a Cristian Castro, le decían el Cris Valdés. ¿Y qué creen? Que se peleaba todo esto más adelante. Pero al regresar... acusan a Paulina Rubio, así como usted lo escucha, de haberle acabado la carrera a Bibi Gaitán, y todo esto por un robo. En minuto, José Manuel Figueroa habla de su ex Ninel Conde y el FBI revela cuántos años le podría quedar a Lady Ramos encerrado en las duchas de la cárcel. Que le ponen el sonido de águila, está buenísimo. Bueno, vamos a saludar a la gente. ¿Cómo anda? Nelia Quesada está poniendo ahí sus emojis de investigadora. Rosa Gutiérrez, ya saludan a Dede, a Dael.
como todo, la gente, ahí hay un montón de gente como Liz Quiroz que puso ahí sus emojis, Gloria Molina, saludos de Chisme No Like, también nos saludan desde allá, Patricia Ortega nos dice, ¿what? ALD, que siempre nos ve cuando está en el trabajo, ya se saludan entre todas. A ver, Rosa Gutiérrez, aquí está. Exor, siempre pones los comentarios más atinados, como el de cayó la voladora, muy bien. Gaby Villa, qué bueno que te quedaste y ya pudimos resolver el show. Chokis Martínez, aquí anda. Liz, a ver, ¿quién más anda por aquí? Siempre pongo los mismos, lo siento mucho. Ferdinand Campo Verde, saludos desde Ecuador. Me encanta que nos saluden desde todos lados. Aman, Ana Mayhew, también nos saluda. Y Estela Sandoval, saludos desde Indiana. Bueno, pues ya llega casi las finales de este show increíble. Tengo talento, mucho talento, donde vemos a puras mujeres participando. Así que ¡arriba las mujeres! ¡Vamos! Mi querido Güero. Todo esto aquí en Estrella. Esta noche se llena de grandes voces. Contigo porque me mandan. Llegan muchachas que inspiran. Y de hecho ahí en la cárcel también me decían, estás muy joven, arruinaste tu vida, ya nunca vas a hacer nada en la vida. Y pues aquí estoy. ¡Ea! Llegan mujeres que se atreven a todo. No, es mi amante. Lo llamo cuando me hace falta. Y aunque alguna pueda tener un pequeño tropezón... Me salió un gay. Va a ser un programa espectacular. ¡Te odio! ¡Eso es de amigos, güey! ¡Eso es de amigos! ¿Tú una recaída? Tengo talento. Ay, Dios mío. Bueno, por suerte son bravas estas, ¿eh? Las mujeres entre ustedes, ¿cómo hay chisme y cosas? Hay que ver el programa. Claro, pero a mí lo que más me encanta, mi querido, es que hoy a las 8:07 centro vamos a poder disfrutarlo y que... Las mujeres son espectaculares, el talento que están mostrando, todas, mi querido. No he visto una que cante feo. No, todas cantan bien. Y bueno, vamos al tema de Cristian Castro. Él había dicho en el 2019 en la Argentina que había tenido un distanciamiento con Luis Miguel producto de una mujer. Esto lo dijo hace un año y medio y la verdad que hoy es noticia por la serie. Él se hace el ofendido cuando yo realmente soy el que tengo la ropa dentro de la casa de Daisy, o sea, entonces... Estaba yo primero. Ah, está claro. Terrible. Qué fuerte esta declaración, ¿eh? Había pasado desapercibido allá en Argentina, pero hoy toma una dimensión enorme. ¿Por qué? Porque está la serie de Luis Miguel, que está súper viral, y ahí aparece un tal Chris... Valdés. Que es... Chris, obviamente. Y también en la serie nos dicen que supuestamente, ya para que Luis Miguel lo acepte, porque ya ves que en esta serie... Él está pintándose como un santito que le habla a su hija para buscarla. Y gracias a Dios que ahí le pusieron en el guión. Sí, hace 11 años que no la ves. Pero fíjate que él acepta ahí en la serie que le tenía mucho coraje. Y nos acordamos, querido, que en ese tiempo, Cristian, aparte que le decían que quería copiar el estilo, estaba en todos los charts de América Latina. Es que Cristian Castro tiene tan buena voz como Luis Miguel, para mi gusto, no sé. Claro. Pero, ¿qué salió en la serie? Fíjate que también salió que supuestamente había una mujer morena que lo lleva, le dice, ay, no, falta la fiesta de cumpleaños, una niña de 5 años no se va a acordar, Michelle, y ven conmigo a Viña del Mar. Bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar y no se trata de Viña del Mar, se trata del festival que hacía Raúl Velasco en Acapulco. Oh. Y ahí estuvo y la mujer es Patricia Manterola. No. Exactamente, pero el chisme más grande y cachetón es el que estuvimos investigando y resulta que el Imparcial dijo que Alejandro Asensi supuestamente había embarazado a Michelle. Y también habló que Michelle estuvo de novia con el Boneta, el que ahora está personificando a su hija. Y lo más escandaloso, música de tensión, que la cantante argentina Elan había mantenido una relación sentimental con Michelle, así como usted lo escucha. Mujer contra mujer. Exactamente. Muy linda la mujer de pelo corto, una güera muy así impactante, obviamente se nota que es lesbiana y bueno, ¿qué pasó ahí? Tiene que hablar Michelle. No, y que aparte también que anduvo supuestamente con un hombre 20 años mayor, que ya sabíamos que Alejandro Asensi era mucho mayor, esto fue la separación. El ex manager de Luis Miguel. Exactamente. O sea, imagínate que por eso se pelearon. Pero la verdad a mí me parece muy grotesco porque los cachetes de plástico que le están poniendo en la serie a Luis Miguel, a Boneta, cuando lo quieren hacer aparentar mayor,
se ve muy barato ese maquillaje. Ay, no me Dios gusta. Mío, ¿por qué? Pero él también ya está cachetón, Luis Miguel, pero por el filler que le ponen, el Botox y la cirugía. Pero se ve como si estuvieras viendo, hagan de cuenta, Arad de la Torre cuando tenía la parodia que lo imitaba, no se ve fino. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que en las series norteamericanas van cambiando de actores. ¿No? ¿Por qué no lo cambian? Pues no sé, será porque Diego Boneta, hay que aceptar que ha cantado. ¿De viejo también lo va a hacer? Todas las canciones, sí, es lo que te estoy hablando cuando está de viejo. Está cantando todas las canciones y tenemos que aceptar que canta muy bien, Javier. Lo ha hecho perfectamente. Bueno. Y hablando de cantar, cuando regresemos, José Manuel Figueroa rompe el silencio en este programa y habla de Ninel Conde, su ex, después que fue, obviamente, todo este escándalo con Larry Ramos. Y además el FBI también ya dio hoy un comunicado. ¿Cuántos años le espera a Larry Ramos? Algunas personas quieren que me disfrace, pero no, hoy más bien me puse una playera de una banda favorita porque The Sound of Metal me acordó, en los Oscars hablaron de esa. Eliana Romano, siento que te veo saludando en todos los chats de todos lados. Luismi anduvo con medio mundo. Sí, claro. Eric Ned, Michelle, Golosa, Eli Wonka, ¿cómo estás? No te había saludado. Elan es mexicana, no argentina. Ah, ok. Bueno, gracias. Masuki Katsumata dice los cachetes de plástico. Ay, Elisa, primero hay que criticar, ¿no? Claudia Flores, saludos, chisme en vivo, el mejor programa, gracias. Y Olga Tirado, yo siempre los saludo desde Indiana y no me saludan. Bueno, pues hoy es tu día de suerte, Olga, ¿cómo estás? Saludos. Y Patricia Ortega dice doble tracción. Bueno, hasta ahora somos el programa que más tienes a los ex de Ninel Conde. Tuvimos a Giovanni Medina, hoy José Manuel Figueroa, mañana vamos a tener a Juan Cepeda. Señoras y señores, él rompió el silencio. Fue muy correcto, muy caballeroso, pero dejó unos detalles, incluido que además tuvo COVID. Nadie sabía. Comadre. José Manuel Figueroa en exclusivo. Creo que es un ser que, como todo ser humano, pues merece la felicidad, como yo también la merezco, creo. Y de repente hay tropiezos, ¿no? Para llegar a ese trofeo, al éxito del amor. Yo creo que más que nada me duele porque cuando yo estuve con ella tuve una relación muy bonita, muy 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 linda, llena de muchos recuerdos, y tiene muchos recuerdos hermosos en mi corazón y canciones también, pero cuando me despedí de ella y le di ese beso de despedida, era con intenciones de que llegara un amor más grande a su vida. ¿Pero tienes alguna opinión de sus parejas? Y en este caso te pregunto pues no es mi tipo de hombre, definitivamente. ¿Eh? No es mi tipo de hombre, ¿no? Es el tipo de hombre que me gusta a mí. Pero no lo conozco, no tengo la fortuna de conocerlo. Me imagino que debe tener ciertas cualidades que ella busca en su pareja, en el amor. Y pues... ojalá todo esto sea nada más una pesadilla, un tsunami que poco a poco se va a ir calmando con el tiempo. ¿Tsunami ojalá o tsunami? No llegue a maroma. Es tsunami. ¿Surimi? No surimi, tsunami. ¿Crees que Ninel debería estar más con su hijo o lo que está haciendo Giovanni está bien, proteger al niño? El niño se está perdiendo de una época maravillosa de poder conocer a su madre, también su madre de poder... estar con su hijo y siendo papá de una niña, de Gabriela, de una, bueno, ya ahora mujer, ¿no? Uh-huh. Que vivió de padres separados, especialmente cuando ya estamos separados, o sea, las parejas están separadas, no hay nada como que se lleven bien por el bienestar de los tres, ¿no? Entonces, me duele la situación, más que nada me duele el niño. Entre Ninel Conde y Ana Bárbara, ¿a quién recuerdas con más amor y cariño? Yo creo que la Peque lleva un poquito de ventaja, principalmente porque hablábamos el mismo lenguaje de la música. Ya está dicho. ¡A la Peque! ¡A la Bau! ¡A la Bim Bomba! Bueno, la Peque... ¡Ana! ¡Ana la prefiere! ¡Claro está!
¡Yeah! Pero la Peque es más normal. Ninel es un desastre humano. O sea, la verdad que es algo increíble. Ahora, fue caballero, pero la verdad que a él lo denunció por violencia, ¿no? Claro. A todo lo terminó con la justicia y la cárcel, Ninel Conde. Claro, y nos enteramos también pues que tenía COVID, estuvo de sacatón todo el tiempo. Y que está de novio José Manuel Figueroa con una famosa que trabaja en la televisión mexicana. Y ya estamos aquí, el Águila Desplumada Blanca 001 y su agente La Comalle 000. Estuvo a punto de investigando. Decirlo. Sí, estaba así, pero él estaba aquí en plan caballeroso, que está bien porque en Chisma No Like todo el mundo empezó a escribir que qué bueno que se comportara así. Pero ¿qué creen, comadres? ¡Ay, santa cachucha! ¿Se acuerdan que nuestro colega, el agente del FBI, Adam, pues ya había escrito un comunicado refiriéndose a esta situación, pero ahora el FBI este fin de semana en Miami lanzó un Twitter diciendo que se confirma la investigación por múltiples fraudes contra Larry Ramos Mendoza por más de 21 millones de dólares. ¿Qué fue? En la información se especifica que tiene, fíjate nada más, mi güero, 5 casos por los que ya se le está investigando. Y por cada caso pagaría 20 años de cárcel. O sea, mi querida Ninel, aquí en Estados Unidos no hay conyugal y tu amado delincuente estaría 100 años tras las rejas. A ver, no hay cirugía que aguante. Y el pelo, el peluquín, ¿le aguantará 100 años o se va pudriendo los injertos eso del cabello? Yo creo que ahora sí lo van a trasquilar. Ahora. Cuando ya lo tomen preso. Ahora, Elisa, esto es fuerte porque realmente involucra mucho a Ninel Conde. El FBI cuando te investiga y termina la investigación como ahora y lo agarra es porque ya tiene todo investigado. Ninel ya habrá sido investigada estos últimos años, este último tiempo que estuvo con él. Las cuentas y las transferencias bancarias que mostramos aquí en exclusiva fue el primer programa. Que nos las robaron. Pero este fue el primer programa. Exactamente. En sacar las cuentas bancarias que demuestran. Nosotros de buena onda que se las dimos a este Medina para que lo utilizara como pruebas. Y el muy calzonudo, no me importa, te lo digo, fue y se las dio a Gustavo. Eso no me gustó nada, ¿eh? Bueno, no, pero la gente no me gustó. Va a cada uno a su juego. Pero no. La verdad es que está complicada Ninel y lo dijo hoy Juan Cepeda, nos comentó esta mañana, porque realmente es muy peligroso que sea novia y no sea esposa. Como tú lo habías dicho. Sí, lo acaba de confirmar. Mañana Juan Cepeda va a estar con nosotros y va a contar cosas muy fuertes de Ninel Conde. Él sí se le fue a la yugular y que aparte, ¿qué crees que dijo? Que le hacía lo mismo a la hija, no, que le está haciendo al muchacho. Vamos a una pausa, ya venimos, señores. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, ay, Elisa! Oigan. Me diste un almohadonazo con ese coso. ¿Con ese qué? No, ¿con no, ese no, qué? No. Estás bien acolchada. Pues sí, mañana, comadritas, no se lo pierda porque Juan Cepeda le dijo a Ninel Conde sin escrúpulos. Y ambiciosa, y además que es el final de su carrera. Fuerte, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Bueno, hasta que me puse un sombrero, pero lo que tengo que hacer es ir a la peluquería, como ya me han dicho. Pero bueno, ¿qué tal se la pasaron hoy? Hubo muchos chismes y muchísima adrenalina. Casi no salimos en vivo. Oh, Ofelia Luna, la investigadora, terminó timada. Pero ¿de quién hablan? Los amo, dice Patricia. Qué bueno. Airitnet, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más anda por aquí que no he saludado? A ver, Alexandra Potín estuvo comentando mucho, ya sé, ya te estuve viendo. Dice, ¡no! Daniel Aguilar, buenas noches, ¿cómo estás? Gusano, amor, fue infame, ¿cómo te va? Ah, yo pensaba que estabas en otro show. Pero qué bien, okay, que vienes a reconocernos. Brenda Maldonado, bye, mis inspectores guapos. ¿Quién más estaba por aquí? Cecilia Reyes. Bye, hasta mañana. Y Susi JJ, ya se acabó. Exacto. Bueno, nos vemos mañana con más chisme aquí en Chisme en Vivo. Comayes, mañana se encienden las alarmas aquí en Chisme en Vivo. El nombre de Niurka Marcos quedará envuelto en una fuerte demanda de acoso sexual. Y Juan Cepeda, ex marido de Ninel Conde, dice que estamos viendo el fin de la carrera. Mañana 4:03, Centro Chisme en Vivo.